Uno, dos, salir de la mazmorra, ok. Listo, gente, pues nos vamos de la mazmorra, ya hicimos esta, perfecto, pues vamos bien. Una mazmorra más que hacemos, de por sí creo que debería volver a donde te encuentra Ford. Solo con la llave que tenemos podemos llegar a encontrarlo. A ver, vamos allá. Tengo ni idea de para dónde es, pero pues ya veremos. A ver, está acá el mercader, estoy viendo algo que no había recogido. O no sé si sea para recoger. Curiosidad rara. No jodas. Oh, esa vaina es la que tengo que colocar en donde quiero ir. De suerte la encontré, pero ahora no sé para dónde es. Bueno. Oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Ah, vale, vale. Me asustaron. Bueno, estábamos andando muy a saco y nos lo cobraron. A ver. Cogemos todo por acá. Seguimos. Pero no sé cómo lograr matar así de rápido. Creo que es que me dieron demasiadas hachas de esos malditos tipos. La paso. A ver. Es que a veces no los veo. Este, por ejemplo, no lo había visto hasta que se movió para atacarme. Listo, limpio. A ver, ¿dónde es ahora? Escucho movimientos. Por acá abajo yo sé que hay un montón de bichos. Ok, ya entendí. Este maldito los bufa. Bien. Y cuando los bufa, vamos a tomar este, que me van a matar. Y cuando los bufa, sus hachas meten mucho más. Ok. Ok, entendido. Uf, lo escuché, que susto me dio. Qué susto me metió este cabrón. Sin armas, ok. Sin balas. Listo. Ha sido peligroso. ¿Qué va? ¿Por qué lo dices? Casi no lo noté. Maldita sea, dos de esos bichos. Vale, esto casi lo tenemos a tope, vamos a tratar de subirlo ya. Oh Dios, si me alcanza. Quieto.
Hostia puta, que me está muerto. No estaba muerto el cabrón. Bueno, aquí estamos llegando a esto. Supongo que es esta la que yo estoy pensando que pueda ser la mazmorra que tiene para meter esa llave. Si no, estamos jodidos. A ver. Creo que sí. Hay una alta probabilidad de que sea. A ver, vamos. Dame una buena noticia y dime que sí, porque ya estoy cansado de andar buscando esta mazmorra. A ver. A ver si esta es la buena. Uy, sí, qué bien. Joder. Y eso. Entonces, a ver. Ábrete, sésamo. Voy a salvar acá mientras tanto. No sé que se me pase. Vamos allá, a ver qué tienes por acá. Veo cosas para recoger. No veo ningún bicho. Tomo el conocimiento por uno. Ok, vamos. Pero, ¿qué coño eres? Dios, por fin. Ok. Bueno, está esto es difícil, pero es la primera que hacemos. No, pero es que esquivarme todo eso es imposible. Ah, piedad. Ah, ya sé hacia dónde se esquiva. Está hacia el frente, está esquivando el lado que no es. Vale. Ya estamos perdidos en esta, pero al menos ya sé para dónde es que toca. Bueno. Ya está. Menos mal. ¿Cómo que ya está? ¿What? No entiendo si nos dieron ahí un pequeño testeo de lo que es el diablo de la raíz o algo por el estilo, pero... Muy extraña la vaina, la verdad. A ver, vamos allá. Cosa para extraña, encuentra el rastro de Ford. Y ya sé. ¡No se levanten! A ver, ¿para dónde tengo que ir acá? Tengo que intentar ir hacia la izquierda, creo que para allá no he conocido. Venga,
joder. Ha sido peligroso. Joder, a puntico de morirme. Vámonos. Creo que es Corporals. Ya quedo a coger que no he ido, creo. Y creo que por acá no conozco. Oh, Dios santo. No sé, ese diablo en la raíz. Con lo que demoré buscando esa mazmorra para que al final no me dijeran nada. Mira, por acá no había venido. Vale. Y tenemos una de las... ¿qué? Una de las piedras importantes. Oh. ¿Esto se abre? Ah, pero es que no lo puedo abrir. Ah, pero es que no lo puedo abrir. No jodas, no jodas. No me... me chupa los huevos, ¿no? ¿Cómo así? Ya veo algo. No sé qué, pero allá veo algo. Hierro. Que hay uno que me va a atacar. ¿Dónde? Acá. Listo, por acaso está. Ya está. Menos mal. Acá, que hay acá, que hay acá, ¿no? Y por acá abajo puedo pasar. Fuck this shit. Los escucho, pero... bueno, sí, creo que por acá no tengo. Adiós. Ok, por acá ya he pasado, para allá. Sí, para allá no conozco, para allá no conozco. A ver... toca seguir eso que no conocemos del mapa. Es la única indicación que tenemos, el no conocer. ¿Dónde está? Por acá creo que hay uno, ¿no? Uf. Ya sabía. Sí, ya, ya solo un golpe tampoco. Qué buena la hizo. Nos curamos, esperamos un poco. Ha sido peligroso. Listo. Joder, qué locura en un momentico. Vale, ya tenemos a alguien, ¿no? A ver, por acá qué hay, por acá que tenemos. Ok. Vale, vale, vale. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Bueno, en este mapa que acabamos de pasar se nos quedó esa cosa súper extraña, el diablo de la raíz que desapareció. Ey, acá qué diablos. ¿Qué diablos? ¿Dónde estamos ahora? Estoy más confundido. Vamos, todavía no voy a mejorar más armas, ya que no hay necesidad. Nido de herejes. Ok, el nido de los herejes, a ver. ¿Dónde estáis? Bueno, no se pueden romper. Cabrones, como entran disparando.
Joder. Bueno. Chatarra, munición, hierro. Ya decía yo, hierro galvanizado. Perfecto, esto ya, ya vimos que no se rompe. Aquí. Y por acá puedo salir. A ver, seguimos. Complejo, complejo. A ver, para abajo. Escucho por allá a alguien. No estamos solos. Nido de los herejes. Adiós. Hierro por acá. Vale, 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 vale. Ya dimos la vuelta a todo esto. Veamos qué hay por acá, a ver. Esto no pinta bien. Cuando se alocan a venir todos es un problema. ¡Oh, hostia puta! ¡Dios! Hicieron usar ya dos corazones ahí en un momentico. Pues, se me acabó las malditas armas acá. A ver, ¿qué tenemos? Estamos limpiando el nido de los herejes. A ver. Tatarrita, not bad. Bien, recogemos todo esto. Y ahora, acá parece que no hay mucho. Más hierro forjado. Tener esto ya listo para la próxima. No voy a poder usar más corazones de dragón. A ver, por acá. Bien. Bien. Ok, esto ya está. Ya por acá ya había pasado. Vale, ya dimos la vuelta a todo esto. Vamos a ir por acá, por aquí. Hacia la derecha, que es donde en teoría todavía no hemos descubierto. Carga ya la estamina, bien, bien. Chatarrita para nosotros. Y aquí hacia la izquierda. A ver, que acá encontramos el mini jefe, entonces por eso fue que nos asustamos y nos devolvimos. ¿Qué es por acá? Okay, un bicho de los que me dispara hachas. ¿Dónde? Un mini boss por ahí salió, pero no sé dónde está. Listo. ¡Más! ¡Mini boss! Uy, por ahí lo escucho. Ah, es para allá igual.
A ver, debe estar entonces por este lado. Y acá tú. Joder, había mil cosas de estas y justo la tenía el hueco donde no había ninguna. ¿Qué bicho es este? Que no te muevas, cabrón. ¿No me escuchas gritándolo? A ver. Bueno. ¿Cómo se va a mover ahí al final? Cuando quiera atacar por fin con melee va y se mueve. Hierro galvanizado. Ah, estamos cargándola muy bien. Vamos a curarnos ya para ir a full. A ver, por acá quisiera ir. Acá hay donde guardar, pero es que yo estoy viendo que por allá hay como algo. A ver, creo que por acá podría llegar. Ok. Estas vainas son demasiado resistentes. Bueno, si me toca tomarme una sangrevía, pues me la tomo. Lo que para unos es chatarra, sacamos un logro. Supongo que por acumular cierta cantidad de chatarra. Por acumular o por adquirir cierta cantidad de chatarra. A ver, listo. Nada por acá. Aquí, hierro forjado. Perfecto. Seguimos subiendo. A ver si encontramos, creo que por acá había visto yo, sí. Cofre, chatarra, adrenalina, más chatarra y listo. Ahora sí, vamos para allá. Uf. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que grabar por acá al parecer y supongo que pronto vendrá algún boss. Yo supongo. Ok, nada. Vale, chatarrita para nosotros y seguimos, a ver. ¿Vos o mazmorra? Yo creería que vos. Vos. O Ford, tal vez ya lo encontramos. Vamos que busque el tal Ford. Ni idea de dónde se metió este tipejo. Se fue de parranda. Listo. Bueno, espérate un momentico que igual tenemos lo bastante como para mejorar nuestra arma. Vamos a ver. Carará, viajar, base 13. A ver si le alcanzamos a mejorar otro. Yo creo que hasta el 15 y esperar a ver qué sigue después de eso.
Ya después de eso pasaremos a la última parte del juego, porque entiendo que cuando llegamos al nivel 10 decía que llegamos por la mitad. La mitad de la subida de armas. O sea, supongo que se puede llegar a 20 las armas y por lo tanto más o menos esa debe ser la duración del juego. Vamos a ver, a probar. A lo tuyo. ¿Qué te hace falta? Mira. Y ya nos pide hierro templado. Ok, vamos a mejorar esta también. Y acá nada. Cuidado ahí fuera. Suerte. ¿Tú qué? A ver, ¿qué? Que tú eres tan borde que no me dan ganas de hablarte. Déjame ver. Dicha cegadora. Teletransporta al lanzador hacia adelante hasta 13 metros y crea una explosión eléctrica que inflige 140 de daño de conmoción en un radio de 3 metros. Muy parecido al boss que derrotamos. Buena. Me gusta, pero no. Sí, me gusta, pero sí, no, la verdad. Vale. Paso de eso. No la voy a usar. Pues en realidad, me gusta como las dos habilidades que llevamos me parecen muy chetas. Aquí podríamos llegar a comprar más. ¿Andas buscando? Duende, ¿cierto? Bueno, no mucho. No, galvanizado. Ya te voy a comprar también todo este. Bueno, de pues momento. Cuídate. Y vamos a ver si podemos mejorar un poquitico más la armadura. Es que si pudiera cambiarme y colocarme la armadura anterior, me gustaría, ¿saben? Es que el peso es muy diferente. A ver. Veamos qué. Mira, puedo mejorar esto. Hierro galvanizado. Espérate, que puedo mejorar esto. Bueno, es que mira, acá las botas de este set son estas, están al 5. Mira, este casco ya está al 10, debería mejorar esto. Este casco sí que lo estoy usando seguro. Hasta la vista. Listo, vamos. Porque el casco lo estoy usando seguro, seguro. Sea con un set o con el otro, porque como no tengo casco del set este. El set que llevo puesto, las dos piezas. A ver. Bueno. Cuéntame algo. Vamos allá. Viajar al último punto de control. Perfecto. Bueno, last point of control. Entonces. Oh, vos. Oh, boss. Oh, finish of Terra. Vamos a ver qué boss es. Para. Y a ver cómo nos va sacando este boss. Ok. ¿Quién diablos eres, hijo? Ok, otro de los Thunderlords. Bueno, esta espero que sea la buena. La veo venir, la veo venir. Claro, si encontramos al boss. Bien, comencemos. Un cambio. Y coloqué.
son los que más problemas me dan los de juego. Vamos a ver. La curación. ¿Qué ha pasado? ¡No! Está uno. A un golpe me curo. Entonces, ya vamos a ver qué trata ese cristal de la tormenta. Voy a ir acá para coger toda la chatarra posible. Joder, cristal de la tormenta salió por acá. Ok, veamos qué es eso. No es nada de esto, cristal de la tormenta. Ok, para un arma supongo. Fuck. Vale. Listo, gente. Bueno, lo vamos a ver por acá. Vamos a ir rápidamente a por. A dejarlo en la base y listo. Joder, buen boss. Como unas 12 veces, yo creo que tardé. La verdad, y siempre estaba a punto. O sea, es un boss que tú lo dices, está fácil. Bueno, al menos yo lo decía, está muy fácil y al final se complicaba el cabrón. Ok. Acá la salida. A ver qué nos van a mostrar. Hidrorefrigerante. Dios, qué complicada estuvo. O sea, siempre estaba a punto. Al final, si se dieron cuenta, duró como con 20% de vida la vida entera y más. Pero es que no podía acercármele. Bueno, acá tenemos cosas. No tan buenas, no tan malas, hay medio regulares. Vamos a salvar. No sé si con el cristal de la tormenta puedo abrir eso o grabar. Ah, vale. Yo me acuerdo que eso estaba como. Ahora sí puedo abrirlo. Listo, ya puedo pasar para allá. Bueno, vamos. Gente, lo vamos dejando por acá y nos vemos en el próximo episodio, gente. Un saludo y hasta luego.